en el juego del romance y las relaciones, el timing es todo. Saber cuándo y cómo acercarse a una mujer puede marcar la diferencia entre una conexión exitosa y un intento fallido. Para muchos hombres, entender el momento adecuado para dar ese paso es un desafío. Este vídeo explora las sutilezas de este arte, ofreciendo consejos y estrategias para reconocer el momento ideal para iniciar un acercamiento, basándose en la lectura de señales sociales, el lenguaje corporal y el contexto adecuado. Hola, soy Pamela Raquel, experta en relaciones y seducción. Aquí comparto valiosos consejos y estrategias para enriquecer tu vida amorosa, explorando el arte de la seducción y los matices del comportamiento social. Acompáñame en este viaje de descubrimiento. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para recibir más contenido sobre amor y seducción. Deja un comentario con cualquier pregunta o tema que te gustaría ver aquí. Leer las señales, cuando está abierta a una conversación. Entender los indicios, observa su lenguaje corporal y expresión facial. Si parece relajada, sonríe y mantiene una postura abierta, puede estar más receptiva a una conversación. El ambiente correcto, elegir el lugar adecuado. Contexto esencial, el lugar y la situación son claves. Un ambiente social y relajado como una fiesta o un evento es generalmente más propicio para acercarse que un entorno donde ella podría sentirse presionada o incómoda. Lenguaje corporal, interpretar la disponibilidad. Signos visibles, presta atención a su lenguaje corporal. Si está mirando a su alrededor, haciendo contacto visual ocasional contigo o incluso posicionándose cerca de donde estás, son señales positivas. Iniciando el contacto, ¿cómo y cuándo empezar? Primeros pasos, comienza con un comentario ligero o una pregunta abierta que no requiera un compromiso profundo. Observa cómo responde, si muestra interés y continúa la conversación, es una buena señal. Momentos sociales, aprovechar las oportunidades. Encontrar el momento, durante eventos sociales, busca oportunidades para interactuar. Unirse a un grupo donde ella está o participar en una actividad común puede ser una forma natural de acercarte. Contacto visual, la invitación silenciosa. Miradas que hablan, el contacto visual puede ser una invitación a acercarte. Si te mira y sostiene la mirada por unos segundos, o si te mira varias veces, podría ser una señal de que está interesada. Espacio personal, respetar y reconocer límites. Mantener la distancia, respeta su espacio personal. Acercarte demasiado rápido o invadir su espacio puede ser contraproducente. Mantén una distancia cómoda y deja que ella también se acerque a ti. Contexto de grupo, cuando es apropiado integrarse. Dinámicas de grupo, si ella está con amigos, considera cómo integrarte de manera respetuosa. Puedes empezar participando en la conversación grupal antes de dirigirte directamente a ella. La importancia del primer impresión. Hacerlo contar. Tu primera impresión es crucial. Asegúrate de presentarte de manera positiva, con buena actitud, vestimenta adecuada y un lenguaje corporal abierto. Evitando el rechazo, como saber si retroceder. Reconocer las señales. Si ella parece desinteresada, da respuestas cortas o se aleja físicamente, es importante saber retroceder con respeto y gracia. El arte de acercarse a una mujer no solo reside en saber qué decir o hacer, sino también en entender cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Un enfoque considerado y respetuoso, basado en la comprensión de las señales sociales y el lenguaje corporal, puede abrir las puertas a conexiones significativas y exitosas. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. El arte del primer beso, saber cuándo y cómo. El primer beso es un momento crucial y emocionante en cualquier relación emergente. Es un acto que puede transformar una conexión platónica en una romántica, pero también conlleva el riesgo de malinterpretar las señales. Este vídeo aborda el arte de saber cuándo y cómo dar el primer beso, ofreciendo consejos prácticos para hacerlo de manera respetuosa, significativa y memorable. Interpretando la química, señales de que está lista. Reconocer las señales de que tu pareja está lista para el primer beso es esencial. Estas pueden incluir contacto visual prolongado, sonrisas coquetas, y una inclinación hacia ti durante la conversación. Si responde positivamente a tu toque casual, como un suave roce en el brazo, puede ser una indicación de su disposición. Creando el momento, construyendo la anticipación.
el contexto y el ambiente son fundamentales. Crear una atmósfera romántica y relajada puede ayudar a construir la anticipación. Escoger un entorno íntimo, como un paseo nocturno o un ambiente tranquilo, es ideal para fomentar la intimidad. El contacto previo, escalando la intimidad. Antes del beso, es importante establecer un nivel de intimidad física. Esto puede ser a través de toques sutiles y acercamientos graduales que se sientan naturales y cómodos para ambos. Lectura del lenguaje corporal, claves para el avance. Presta atención a su lenguaje corporal. Si se inclina hacia ti, mantiene un contacto visual frecuente y sonríe, son buenos indicadores. En cambio, si se aleja o desvía la mirada, puede ser una señal para frenar. La conversación, momentos antes del beso. Los temas de conversación justo antes del beso pueden ser ligeros y personales. Compartir una anécdota divertida o un cumplido genuino puede aliviar la tensión y establecer un tono positivo. Respetando su espacio, reconociendo el consentimiento. El consentimiento es clave. Si hay alguna duda sobre sus sentimientos o disposición, es mejor esperar. Respetar su espacio y tiempo muestra madurez y consideración. Beso inesperado vs beso anticipado. Hay un encanto en los besos inesperados, pero también en aquellos que se anticipan. Evalúa la situación. Un beso inesperado puede ser mágico si se dan las señales correctas, mientras que un beso anticipado puede construir un momento de tensión emocionante. Manejando la ansiedad, mantener la calma. Es normal sentir nervios. Respira profundamente y mantén la calma. Recuerda que la confianza y la serenidad son atractivas y pueden hacer que el momento sea más cómodo para ambos. El lugar ideal, escenarios románticos. El lugar del primer beso puede añadir un toque especial al recuerdo. Lugares con una vista hermosa, un ambiente tranquilo o significado personal pueden ser ideales. Después del beso, pasos a seguir. Después del beso, es importante actuar con naturalidad. Puedes comentar sobre el momento con ligereza o simplemente continuar la conversación. La clave es mantener la comodidad y la conexión. El primer beso es una mezcla de leer adecuadamente las señales, crear el momento adecuado y proceder con respeto y consideración. Al seguir estos consejos, puedes asegurarte de que tu primer beso sea no solo apropiado, sino también un momento memorable y emocionante en tu relación. El coqueteo es una forma de arte social, una danza delicada de palabras y gestos que puede ser emocionante y gratificante cuando se realiza correctamente. Sin embargo, saber cuándo es el momento adecuado para coquetear es crucial. Este vídeo no solo identifica las situaciones apropiadas para el coqueteo, sino que también ofrece estrategias para hacerlo de manera efectiva y respetuosa, asegurando que la interacción sea cómoda y placentera para ambas partes. 1. Señales de coqueteo, reconociendo la invitación. El coqueteo comienza con el reconocimiento de señales. Una sonrisa, contacto visual prolongado o un comentario juguetón pueden ser indicativos de interés. Aprender a leer estas señales te ayudará a identificar cuando alguien está abierto al coqueteo. 2. Diálogos sutiles. Iniciar un flirteo efectivo. Iniciar el coqueteo requiere sutileza. Comienza con conversaciones ligeras y temas universales. Observa cómo responde la otra persona, se unen a tu tono juguetón o parecen reacios. 3. Respetando el contexto, entendiendo el entorno. El contexto es clave. Coquetear en un bar es diferente a hacerlo en un entorno profesional. Siempre considera el entorno y si es apropiado iniciar una interacción flirteante. 4. Coqueteo en el trabajo, límites y oportunidades. El coqueteo en el trabajo es delicado. Es fundamental respetar los límites profesionales y personales. Si decides flirtear, hazlo discretamente y presta atención a las señales de que deberías detenerte. 5. Situaciones sociales. Flirtear en fiestas y reuniones. Las fiestas y reuniones sociales son terrenos ideales para el coqueteo. Estos ambientes relajados facilitan interacciones más personales, pero siempre es importante leer la situación y respetar los límites. 6. Lenguaje corporal durante el coqueteo. Tu lenguaje corporal dice mucho. Una postura abierta, sonrisas genuinas y contacto visual moderado pueden transmitir interés sin ser abrumador. Evita los gestos cerrados o intimidantes. 7. Conversaciones digitales, coqueteo en línea. El coqueteo en línea requiere un enfoque diferente.
Usa mensajes que sean ligeros y divertidos, y presta atención a cómo responde la otra persona. Evita ser demasiado directo o invasivo, especialmente al principio. 8. Humor y coqueteo, una combinación ganadora. El humor es una herramienta poderosa en el coqueteo. Los chistes y las bromas ligeras pueden romper el hielo y crear una conexión. Sin embargo, asegúrate de que tu humor sea apropiado y no ofensivo. 9. Citas casuales, aumentando el flirteo. En citas casuales, el coqueteo puede intensificarse gradualmente a medida que se desarrolla la conexión. Aquí, puedes experimentar con coqueteo más directo, siempre que sigas siendo respetuoso y atento a las señales de tu cita. 10. Reconociendo la reciprocidad, cuando ella responde. La reciprocidad es crucial en el coqueteo. Si ella responde positivamente, puedes continuar con confianza. Pero si muestra desinterés o incomodidad, es esencial retroceder con respeto. El coqueteo exitoso se basa en la reciprocidad, el respeto y la atención a las señales sociales y personales. Al entender cuándo y cómo coquetear de manera efectiva, puedes mejorar tus habilidades sociales y disfrutar de interacciones más significativas y gratificantes. Recuerda, el coqueteo debe ser siempre una interacción divertida y respetuosa para ambas partes. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Iniciando la conversación, ¿cuándo y cómo acercarse a ella? Iniciar una conversación con alguien que te atrae puede ser un momento crucial lleno de ansiedad y expectativa. Este vídeo está diseñado para brindarte consejos prácticos y estrategias efectivas sobre cómo y cuándo acercarte a una mujer, respetando siempre su espacio y estado de ánimo. Aprenderás a leer las señales adecuadas, iniciar un diálogo interesante y mantener una conversación fluida, todo mientras proyectas confianza y autenticidad. Señales de apertura, cuando está dispuesta a hablar. Antes de acercarte, observa si muestra señales de apertura. Una mirada amistosa, lenguaje corporal relajado y atención hacia su entorno son buenos indicadores. Evita interrumpir si está ocupada o muestra señales de desinterés como evitar el contacto visual o estar enfocada en su teléfono. La aproximación, técnicas de inicio de conversación. Al acercarte, hazlo con confianza pero sin agresividad. Una sonrisa genuina y un saludo cordial son buenos inicios. Puedes comenzar con un comentario ligero sobre el entorno o una observación casual para romper el hielo. Temas de conversación, qué decir y qué evitar. Evita temas polémicos como política o religión en un primer acercamiento. En su lugar, opta por temas universales como intereses comunes, eventos actuales inofensivos o preguntas abiertas que inviten a una respuesta elaborada. Ambientes favorables para iniciar un diálogo. Lugares como eventos sociales, fiestas, cafeterías o exposiciones son ideales para iniciar conversaciones. Estos ambientes suelen ser menos formales y propician un intercambio más natural. Errores comunes al acercarse y cómo evitarlos. Evita acercamientos demasiado directos o invasivos. Mantén una distancia respetuosa y sé consciente de su lenguaje corporal. Si muestra desinterés o incomodidad, es importante saber retirarse con respeto. Interacción en eventos y fiestas. En eventos y fiestas, aprovecha el ambiente relajado para acercarte. Un comentario sobre el evento o preguntar cómo conoce al anfitrión puede ser un buen inicio. El enfoque casual, como ser natural. Mantén una actitud relajada y sé tú mismo. Evita usar frases hechas o sonar demasiado ensayado. Una conversación casual y espontánea es más atractiva y genuina. Cultivando el interés, manteniendo la conversación. Una vez iniciada la conversación, mantén el interés con preguntas abiertas y mostrando genuina curiosidad por sus respuestas. Evita monopolizar la conversación y presta atención a lo que ella dice. El lenguaje corporal en la aproximación. Tu lenguaje corporal debe transmitir confianza y apertura. Mantén una postura erguida, contacto visual moderado y gestos naturales. Evita cruzar los brazos o mirar constantemente tu teléfono. Después de la conversación, ¿cómo seguir adelante? Si la conversación fluyó bien, puedes proponer un nuevo encuentro o intercambiar contactos. Si no fue el caso, agradece amablemente el tiempo compartido y retírate sin presiones ni expectativas.
Acercarte a una mujer requiere una mezcla de confianza, respeto y habilidades sociales. Leer correctamente las señales, iniciar un diálogo interesante y mantener una conversación agradable son claves para establecer una conexión. Recuerda, cada interacción es única, y lo más importante es ser auténtico y respetuoso en todo momento. El momento justo para el flirteo y el romance. El arte del flirteo y la creación de un ambiente romántico es una danza delicada, donde la oportunidad y el timing son cruciales. Este vídeo ofrece una guía detallada para hombres sobre cómo detectar y aprovechar los momentos perfectos para flirtear y generar romance, siempre con un enfoque en el respeto y la consideración. Entender cuándo y cómo coquetear puede transformar encuentros ordinarios en momentos memorables y fortalecer conexiones. La importancia de la oportunidad en el flirteo. El timing es esencial en el flirteo. Un coqueteo bien cronometrado puede ser encantador, mientras que uno mal elegido puede ser incómodo. Es importante estar atento a las señales de la otra persona y al contexto de la situación antes de iniciar un flirteo. El coqueteo efectivo, señales y momentos clave. Reconocer las señales que indican que es un buen momento para coquetear es vital. Estas pueden incluir contacto visual prolongado, sonrisas, risas y un lenguaje corporal abierto. Aprovecha momentos de alegría compartida o de conversaciones profundas para introducir un coqueteo ligero y juguetón. El romance espontáneo, aprovechando el instante. El romance espontáneo surge cuando menos lo esperas. Puede ser durante una caminata casual, mientras comparten una taza de café o en medio de una conversación interesante. Estar abierto y receptivo a estos momentos puede crear un ambiente romántico natural y genuino. Flirteo en citas, momentos idóneos. En las citas, el flirteo es una forma de expresar interés y atracción. Los momentos ideales para coquetear pueden surgir al compartir historias personales, al elogiar sinceramente o al encontrar puntos en común. Es importante mantener el equilibrio entre escuchar activamente y participar en la conversación con un toque coqueto. El lenguaje del deseo, señales físicas y verbales. El deseo se puede expresar a través de señales físicas y verbales. Una mirada intensa, un leve roce accidental o comentarios que insinúan interés son formas de comunicar atracción. Estos gestos deben ser sutiles y siempre respetuosos. Contextos románticos, creando el ambiente perfecto. Crear un ambiente romántico puede intensificar el momento de flirteo. Esto puede ser tan simple como elegir un lugar acogedor para una cita, poner música suave o incluso crear una iluminación tenue. Estos elementos pueden establecer el tono para un romance. Señales verbales y no verbales de coqueteo. El coqueteo incluye tanto señales verbales como no verbales. Las verbales incluyen cumplidos y conversaciones juguetonas, mientras que las no verbales pueden ser sonrisas, gestos y proximidad física. La clave es ser auténtico y atento a cómo se recibe tu coqueteo. Construyendo tensión sexual, un juego sutil. La tensión sexual se construye con un juego sutil de ida y vuelta. Mantener un cierto nivel de misterio, intercalar miradas intensas con conversaciones interesantes, y el arte de la insinuación pueden elevar la tensión sexual de manera efectiva y elegante. Coqueteo en situaciones inesperadas. A veces, las mejores oportunidades para coquetear surgen en situaciones inesperadas. Puede ser durante una reunión casual, en el supermercado, o incluso en la cola para el café. Estar preparado para estos momentos inesperados y responder con confianza puede llevar a conexiones sorprendentes. Reacciones y respuestas, interpretando sus señales. Finalmente, es crucial interpretar las reacciones y respuestas de la otra persona. Si responde positivamente a tu coqueteo, puedes continuar construyendo esa conexión. Sin embargo, si muestra desinterés o incomodidad, es importante retroceder respetuosamente. El coqueteo y el romance requieren una combinación de intuición, respeto y oportunidad. Al prestar atención a las señales, al contexto y a la respuesta de la otra persona, puedes navegar estas interacciones con gracia y encanto, creando momentos memorables y profundizando tus conexiones románticas. Si llegaste hasta aquí, mi amor, deja un me gusta en el vídeo, esto es súper importante para mí, tu amiga, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que aprendiste esta parte del vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal y compártelo con un amigo, sigamos adelante. Timing perfecto, identificando el momento ideal para acercarte a ella. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el momento adecuado para acercarte a una mujer que te interesa?
Saber cuándo dar ese paso puede marcar la diferencia entre una conversación exitosa y un incómodo rechazo. En este vídeo, te proporcionaremos una guía detallada sobre cómo reconocer el momento perfecto para iniciar una conversación con una mujer. Aprenderás a leer las señales, elegir el lugar adecuado, interpretar el lenguaje corporal y mucho más. Sigue leyendo y descubre los consejos nunca antes vistos que te ayudarán a mejorar tus interacciones con el sexo opuesto. Leer las señales, cuando está abierta a una conversación. Antes de dar el primer paso, es esencial aprender a leer las señales que una mujer puede estar enviando. ¿Está sonriendo o haciendo contacto visual frecuente contigo? ¿Está abierta a la conversación o parece estar concentrada en otra cosa? Observa su lenguaje corporal y su actitud general. Si nota señales de interés, como jugar con su cabello o inclinarse hacia ti, es probable que esté dispuesta a hablar contigo. Consejo: si notas señales mixtas o no estás seguro, puedes comenzar con un saludo amable y no invasivo para evaluar su respuesta. Si responde de manera positiva, puedes continuar la conversación. El ambiente correcto, elegir el lugar adecuado. El lugar donde te acerques a una mujer es crucial para el éxito de la interacción. Opta por lugares donde las conversaciones sean naturales y apropiadas, como bares, cafeterías o eventos sociales. Evita abordar a alguien en lugares inapropiados, como el transporte público o cuando está ocupada con actividades importantes. Consejo: un ambiente relajado y cómodo permite una conversación más fluida. Si eliges un lugar que ambos disfruten, tendrás una mayor probabilidad de éxito. Lenguaje corporal: interpretar la disponibilidad. El lenguaje corporal es una ventana a los pensamientos y emociones de una persona. Observa si está inclinando su cuerpo hacia ti, si sus pies están apuntando en tu dirección o si se toca el cabello o el cuello. Estos gestos pueden indicar interés y disponibilidad para conversar. Consejo: mantén una postura abierta y amigable tú también. Esto transmitirá confianza y te hará más atractivo para ella. Iniciando el contacto, ¿cómo y cuándo empezar? La forma en que te acerques a una mujer es fundamental. Evita frases cliché o comentarios inapropiados. En lugar de eso, inicia la conversación de manera genuina y amigable. Por ejemplo, puedes comenzar con un simple «Hola, ¿cómo estás?» o un cumplido sincero sobre algo que te haya llamado la atención de ella. Consejo: no te precipites, encuentra el momento adecuado para acercarte. Si está en medio de una conversación con amigos o parece ocupada, espera un momento o busca otra oportunidad. Momentos sociales: aprovechar las oportunidades. A menudo, los momentos sociales son ideales para conocer a alguien nuevo. Eventos, fiestas o reuniones con amigos pueden proporcionar un contexto perfecto para iniciar una conversación. Aprovecha estas oportunidades para conectarte de manera natural. Consejo: siempre ten un tema de conversación interesante en mente para evitar momentos incómodos de silencio. Contacto visual, la invitación silenciosa. El contacto visual es una poderosa herramienta de comunicación. Si una mujer mantiene el contacto visual contigo y luego sonríe o desvía la mirada tímidamente, es una señal de interés. Responde de manera similar, manteniendo el contacto visual y sonriendo con confianza. Consejo: no exageres con el contacto visual intenso, ya que puede resultar incómodo. Mantén un equilibrio y sé natural. Espacio personal, respetar y reconocer límites. Es crucial respetar el espacio personal de una mujer. No te acerques demasiado o invadas su espacio sin su consentimiento. Si notas que está incómoda o se aleja, retrocede de manera respetuosa y da espacio. Consejo: presta atención a las señales de incomodidad y sé siempre respetuoso. El consentimiento es fundamental en todas las interacciones. Contexto de grupo, cuando es apropiado integrarse. Si una mujer está rodeada de amigos o en un grupo, evalúa si es apropiado integrarte. Puede ser más fácil acercarse cuando ella está sola o con un amigo cercano. Si decides aproximarte en un grupo, sé amigable y no monopolices la conversación. Consejo: presentarte y hacer amigos con su grupo puede aumentar tus posibilidades de éxito. La importancia del primer impresión. Recuerda que la primera impresión es crucial. Mantén una actitud positiva, escucha activamente y muestra interés genuino en lo que ella tenga que decir. Una primera impresión positiva puede abrir la puerta a futuros encuentros. Consejo: haz preguntas abiertas y muestra curiosidad por conocerla mejor. Evitando el rechazo, ¿cómo saber si retroceder?
A pesar de todos tus esfuerzos, a veces el rechazo es inevitable. Aprende a reconocer las señales de que la conversación no está yendo bien. Si ella responde con monosílabos, evita el contacto visual o se muestra desinteresada, es hora de retroceder de manera educada y sin presionar. Consejo: no te tomes el rechazo de manera personal. A veces, las personas simplemente no están en el mismo estado de ánimo o no están interesadas en conocer a alguien en ese momento. Identificar el momento adecuado para acercarte a una mujer requiere paciencia, observación y respeto. Aprender a leer las señales, elegir el lugar adecuado y mantener una actitud respetuosa son elementos clave para tener interacciones exitosas. Sigue estos consejos nunca antes vistos y estarás un paso más cerca de establecer conexiones significativas con las mujeres que te interesan. Recuerda siempre ser auténtico y respetuoso, y tu éxito en el arte del timing perfecto estará al alcance de tu mano.